Amigas y amigos, bienvenidos a Suplemento Rural. Ya damos comienzo a otra entrega de este informativo agroeconómico que semana a semana les va alcanzando lo que va aconteciendo en nuestro departamento. Les cuento ya para comenzar que fue invitado a la Junta Departamental de Colonia el doctor Gustavo Lima, quien expuso acerca de la situación y de la relación más que nada que existe entre el agrotóxico y la salud humana. Primero, los agrotóxicos comienzan en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, en que los alemanes fabrican los productos que están empleando ahora en Siria, que están discutidos, ¿viste? Sobre como en la guerra QBR se llama eso, químico, bacteriológico, radiológico. Es decir, la manera de matar la mayor cantidad de gente de la forma más barata posible. Bueno, una vez finalizada la guerra, le hicieron los laboratorios modificaciones a esos productos y empezaron a usarlos en el agro. Porque destruían cantidad de parásitos que tenían en los cultivos. Y al comienzo fue aquello que parecía la panacea, es decir, la cosa que solucionaba todos los problemas del agro. Eso fue el comienzo. Pero, posteriormente, empezaron a observar que no solamente mataba los parásitos, sino que mataba muchos otros organismos que eran favorables a los cultivos y que los parásitos se hacían resistentes y cada vez había que usar mayor cantidad de agrotóxico y crear semillas que fueran resistentes a los agrotóxicos también. Porque agrotóxico y agroquímico es lo mismo. Es lo mismo, sí, son agrotóxicos y otros le llaman, otros, depende de los biólogos. Lo que yo he leído, tengo incluso el libro de Talich, lo tengo ahí, que hace toda esa diferenciación. Hay unos que le llaman biocida porque destruyen la vida, porque destruyen al insecto. Destruyen, pero vos viste aquí en Colonia hace 3 años la cantidad de peces que había en la costa, muertos. Eso producto del agrotóxico, que aquí no se investigó. Pero en el Mississippi, en Estados Unidos, hubo una gran mortandad de peces, inmediatamente pérdidas de millones de dólares, inmediatamente se investigó la causa de los peces, se estudiaron los peces, encontraron que eran por los agrotóxicos que empleaban en la cuenca del Mississippi y se prohibieron totalmente de esos agrotóxicos. Ahí Estados Unidos utiliza agrotóxicos solamente en los campos de golf y los cultivos de fibra, algodón y lino. En los alimentos están prohibidos que contengan agrotóxicos, y la carne y todo lo demás. Es decir, que esto puede traernos problemas a los uruguayos. Cuando a los uruguayos le vayamos a vender a los Estados Unidos productos nuestros del agro, y los tipos te hagan el análisis, van a decir, no, esto no entra acá. Porque ya lo han hecho, España lo hizo, y aquí la gente se informó. Te digo yo porque yo estaba en España hace 3 años, cuando llegó productos de Uruguay, creo que era naranja, manzanas y papas, y no entraron. Le hicieron los españoles el estudio del contenido agrotóxico, no entraron. Es decir, que perjudica también a... Tenemos muchos agroquímicos que hoy utilizamos y ya están prohibidos en Europa, en Estados Unidos. Sí. Lo consultábamos a Francisco Casanelo del Ministerio de Ganadería, sí, y decía que, bueno, que se dan permisos, licencias a los laboratorios si tienen un determinado tiempo, y puede pasar que justo en el medio caiga eso. Ahora, Lima, usted como médico, como hombre de la salud, ¿cómo nos implica? Porque muchas veces se habla de los agroquímicos muy asociado al tema del cáncer en la población, una determinada población que tiene mucho agro, que se utilizan muchos agroquímicos y hay grandes números de cáncer. ¿Esto tiene una explicación? Sí, como una explicación científica. Los agrotóxicos alteran la parte genética de la célula y prácticamente, decía Salterain, uno que escribió el libro de muy bueno, que estamos modificándonos nosotros mismos del año 40 en adelante, de que largamos a la tierra, porque yo te hago un análisis a ti de sangre y tú tenés agrotóxico. Y aquí hay una autora, Berger, que se jubiló hace poco en el hospital de clínica, en la parte de toxicología, el piso 2, hace los análisis de la leche, de las madres, para los niños, de todas las categorías, las categorías más altas, sociales más altas, hasta las más bajas, y tenía agrotóxico por encima de la cifra que aconsejaban las Naciones Unidas que podía tener la leche.
decir que nos ha afectado a todos. Nos afecta, porque es bueno que la población sepa, nos afecta porque muchas veces decimos, estar en contacto cerca en el medio rural, cuando estos mosquitos hacen las aplicaciones o los aviones fumigadores, allí podemos tener la alteración, o también cuando consumimos determinados productos. También, si los consumimos, hay varias maneras de contagio, a través de la piel, contagio a través de la respiración del aire, contagio, a través de los alimentos, desde luego. Hay vías, yo en el librito ahí tengo una explicación bien somera sobre la forma de intoxicación del individuo. Pero yo he tenido casos cuando trabajaba médico, hace 10 años que me jubilé, tú comprendes. Nosotros hicimos un trabajo con Carmen Guedes y con Ítalo de Piso y lo presentamos a la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer en Montevideo. Bueno, nos sacaron fotocopia del trabajo y todo. Se terminó, bajó la alfombra y desapareció, chao, se terminó, ¿viste? Y a nosotros nos costó mucho ir al cementerio, ver que se moría la gente, sacar las malformaciones fetales. Fíjate bien, 40 años después de que tiraron los yanquis en Corea, tiraron el líquido rojo, ¿te acordás aquel? El naranja. 40 años todavía, para que vean la duración de esos productos, todavía hay mujeres que abortan, nacen con malformaciones, todavía a consecuencia de ese producto. Doctor Lima, ¿usted puede o tiene alguna investigación realizada en cuanto a los agroquímicos que se utilizan en nuestro país? ¿Cómo se asocian con las enfermedades que tenemos? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son los que son más negativos? Mirá, te voy a decir, yo hice el trabajo y me basaba. Primero, actúan sobre varias. Primero, se concentran en los tejidos adiposos, ¿viste? Principalmente el cerebro, por ejemplo, la médula, etcétera. Pero los agrotóxicos te producen trastornos psíquicos, neurosis, hay muchos suicidios en Colonia y vos no sabes por qué. Te producen en el hombre, incluso hubo un juicio contra una productora de estos agrotóxicos en Panamá, porque todos los cultivadores de banana, están los documentos, todos, estoy hablando con los documentos, quedaron estériles definitivamente e impotentes. ¿Vos sabés lo que es eso? Bueno, eso se está viendo ahora en el Uruguay, en forma solapada. Malformaciones congénitas, cifras por encima de lo normal. Cáncer, cada día más progresivo que en el Uruguay. Y nosotros seguimos el brazo cruzado y ellos nos están vendiendo el veneno y llevándose el glifosato es uno de los agroquímicos que podemos tener merma. Glifosato, hace poco, aquí en una universidad brasileña, describieron 300 niños con malformaciones, creo, con malformaciones a consecuencia del glifosato. No, son todas sustancias peligrosísimas que están alterando el genoma nuestro y cada uno. Bien, momento ahora de comenzar con valores. Vamos a repasar las referencias de esta semana. Comenzamos con el mercado granario. Para el trigo industria, zafra 12-13, granel puesto en Molino, 2.90. Exportación, zafra 13-14, granel puesto en Puerto de Nueva Palmira, entre 275 y 280 dólares. Para la cebada forrajera buena, entre 210 a 215 dólares por tonelada. La canola, industria puesta en Montevideo, la referencia es de 450 dólares. Para el maíz, industria puesto en Montevideo, zafra 2013, entre 240 y 250 dólares por tonelada. Para el sorgo, sano, seco y limpio, puesto en Montevideo, entre 200 y 210 dólares por tonelada. Para la soja, exportación zafra 2014, puesto en Puerto de Nueva Palmira, entre 445 y 450 dólares por tonelada. Bien amigos, vamos a la primera tanda, la hacemos por supuesto con noticias breves. Soja, hay preocupación aunque todavía no alerta por la falta de lluvias y las altas temperaturas. Si diciembre termina sin agua, las luces amarillas se encenderán. Hasta ahora la incertidumbre por el clima llevó a que el mercado siguiera nominal para la soja a pesar de haberse alcanzado y superado los 450 dólares por tonelada. Trigo. En el trigo el mercado es de alta especulación por lo que haga finalmente Argentina con la liberación de embarques. Con la zafra ya cerrada, el promedio de calidad en el país se ubicaría dentro del estándar, aunque hay trigos de muy bajo peso hectolítrico que no tienen mercado. Sale mi gente a trabajar la tierra.
Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones. Armado de mangueras hidráulicas en el acto. Flexibles de todo tipo. Mangueras para aire acondicionado. 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo. General Flores 422. Telefax 4542-2343. Barranca Río Uruguay es la preferida. En diciembre, precios de fiesta en Barraca Río Uruguay. Membrana 4 metros Zika, 1.100 pesos. Vindafix Clásico, 190 pesos. Vindafix Impermeable, 220 pesos. Vindafix Porcelanato, 295 pesos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre, hasta agotar stock. Samuel Bertón, 2115, teléfono 4522-0966. 4522-4212. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tararirat usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes, todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tararira, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. El departamento está distinto. Apuesta de futuro. Abriendo puertas. Encuentro mágico. Concretando ideas. Trabajo de todos. Colonia Mueve. El plan global del Banco de Seguros se ajusta a vos, y eso significa que tu seguro ahora es más conveniente, porque el costo no solo va a depender del modelo y el año del vehículo, también va a depender de vos, de tu edad, de la zona en donde circulás o la cobertura que necesites. Infórmate sobre ajustes en este y otros planes con tu asesor de confianza en las oficinas del BSE en todo el país por el 1998 o en bse.com.uy. Plan global del Banco de Seguros, el seguro con más y mejores beneficios. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info@jcpropiedades.com.uy. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Venta de materiales áridos, traslado de carga pesada, compensación de suelos, demoliciones, excavaciones, compactaciones, nivelación, construcción de lagos, tajamares, fraccionamientos, etc. 1993-2013. José Valle y Ordóñez 603, teléfono 4522-4427. 098-835-752. Transportes El Orejano SRL. 20 años de trayectoria. A la hora de asegurar, Banco de Seguros del Estado. Agencia Juan Lacase. Teléfono 4586-2009 o 4586-4030. Desde hace 25 años hemos venido desarrollando, registrando, formulando y comercializando herbicidas, insecticidas y fungicidas orientados al sector agrícola. Nuestro principal objetivo es proteger las inversiones productivas sin agredir el medio ambiente.
Desde siempre apuntamos a la excelencia y por esta razón estamos permanentemente atentos y en búsqueda de procesos, tratamientos y productos usados actualmente a nivel mundial. Esta misma excelencia la buscamos en nuestros proveedores y distribuidores, junto con quienes diariamente trabajamos para preservar nuestro Uruguay natural. Tafirel es confianza. Continuamos con la nota que le hicimos al doctor Gustavo Lima. En esta oportunidad le consultamos acerca de su opinión, de su visión acerca de cuando el productor o el técnico responsable de la aplicación hace abuso de la dosis en los agroquímicos. Yo soy totalmente con la posición que ya planteó Jimmy Carter, con la posición que plantearon los americanos estudiando serio, porque la otra postura es económica. El individuo que produce esos productos, en el país de ellos, que son países desarrollados, están prohibidos. Y nos venden a nosotros esos venenos, como decía Evo Morales el otro día, nos venden esos productos venenos, pero ellos no los usan, ellos los tienen prohibidos allá. Entonces esto es un... O luchás por la salud del pueblo o luchás por el comercio de ellos. Y yo estoy, yo como trabajador de la salud que fue toda mi vida, yo defiendo la salud. Ahora Lima, me imagino el productor que escucha, lo escucha usted, escucha estos datos y por supuesto que se concientiza. ¿Qué pasa? Por un lado, el Estado le dice que la forma de cuidar nuestro suelo, que es nuestra riqueza, es la plantación directa, para la siembra directa, hay que utilizar estos agroquímicos sí o sí. Entonces, por un lado, cuidamos el suelo, pero por el otro lado, nos estamos matando. Claro, entonces vos tenés que ver la salud de la gente, la salud de tu pueblo, de tu país, de tu compañero, de tu familia, o el enriquecimiento de ciertos grupos económicos que tienen un gran poder, porque lo decía Jimmy Carter, es, nosotros para llegar a esto, tuve que concientizar a la gente, que la gente se empezara a movilizar, formarse comisiones, ¿viste?, contra los agrotóxicos, lucha por la ecología, ¿viste? Y los periodistas. Los periodistas tenían que integrarse, y cuando se integraron los periodistas, empezaron a presionar sobre los políticos y pude lograr prohibir en Estados Unidos la producción, el transporte, la acumulación de agrotóxicos y la exportación. Cuando vino Reagan y con la posición totalmente opuesta, pegó el decretazo. Ahora, estos agroquímicos llevan a que Uruguay, con una pequeña extensión, tenga las producciones que muchas veces miramos. ¿Cuántos granos produce Uruguay? Y decimos, pucha, qué rendimientos tenemos esa utilización. También los gobiernos, por un lado los poderes económicos, pero los gobiernos porque reciben mayor cantidad de lo que son las exportaciones de nosotros. No les voy a responder, yo no voy a responder, yo no soy un investigador, nada, yo leo y me informo, como tú te podés hacerlo. Jimmy Carter decía que los países que consumen estos productos, que son tóxicos, que destruyen el sistema, porque matan los peces, matan las abejitas, que son, viste, benefician a la gente, son gobiernos venales. Y muchas veces no hay leyes dentro del país, y las transnacionales muy poderosas se aprovechan de eso y a veces hasta le cambian de nombre o informan diferente o ponen investigaciones sobre esos productos que son mentirosas porque lo hacen ellos las investigaciones y ellos dicen si sirve o no sirve. Entonces, todas esas maniobras, muy bien descritas por este texto que te estoy diciendo, que a ver si lo conseguís. Vamos a recomendárselo a la gente también. World 2000. El Mundo 2000 es un informe que hizo Jimmy Carter en 1981 y yo tengo libros. Algunos ingenieros agrónomos me han dicho que tiene una vigencia total. Bueno, que es el libro que tengo acá también de Pedro Salterain, que escribió un muy buen libro. E incluso está el informe Basalo del médico de salud pública del Uruguay y esto nos trae a nosotros acá. Que él estudia y ve que el Uruguay, en el Uruguay, en nuestro paisito, la causa mayor de muertes en el mundo, el país que tiene más muertes, es el cáncer en Uruguay. Uruguay está en la lista de muertes por cáncer, muchas veces primero, o segundo, tercero.
Pero vos ves el mapa de Uruguay y te avergonzás porque Colonia está en rojo. Entonces eso nos llevó a indignarnos y a empezar a... Y somos médicos que somos. Pensamos en la salud de nuestros ciudadanos, de mis amigos operando un cáncer. Y a la compañera, viste, que también operaron un cáncer, viste. Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros? Esto, la gente se da cuenta que ese problema. El otro, los negociadores, que tiene gran poder. Mira, en la Argentina hay un movimiento muy bueno. El otro día en un pueblito aquí, que la Monsanto iba a ser un asilo, la gente se... Todo el pueblo se fue y se puso en la ruta y no dejó que transportaran absolutamente nada y no pudieron empezar a construir los hilos, porque la gente se opuso. Pero entonces tenés que tener conciencia de lo que es. Y las universidades de aquí de la Argentina, porque apareció Brecha, hace dos o tres brechas, yo los tengo una fotocopia ahí, los cánceres, después del glifosato que empezaron a usar, el cáncer de pulmón se multiplicó por 4, el de hígado por 4 y el de próstata, varios cánceres. Y yo estoy en Otamesco, yo tengo compañeros, incluso jóvenes que se han muerto de cáncer. Y yo dije, yo voy a hablar del cáncer. Sí, doctor, me dicen los muchachos de Otamesco. ¿Y por qué? Y tenemos, mira, este compañero Mota, de 44 años, un cáncer de próstata. ¿Dónde se vio eso? Rarísimo. Y hay otras descripciones que yo lo leí, yo no lo guardé muchas. De zona de glifosato, niñas de 14 años con cáncer de seno. Decime, ¿hasta cuándo vamos a estar de brazos cruzados? Estamos como el avestruz, metemos la cabeza bajo tierra. Bien, y de la mano de consignatarios de ganado conocemos los valores de la hacienda, referencias de esta semana. Para novillos gordos, razas carniceras, 1.71 en pie, 3.21 en segunda balanza. Vacas gordas, 1.44 en pie, 2.98 en segunda balanza. Vaquillonas gordas, 1.66 en pie, 3.08 en segunda balanza. Para industria, cotizaciones promedio, fletes a cargo del vendedor, toros y novillos, 1.35 en pie, 2.31 en segunda balanza. Vaca manufactura, 0.92 en pie, 1.87 en segunda balanza. La conserva, 0.73 en pie, 1.71 en segunda balanza. Con baja faena, publica consignatarios que se ajustan los valores. Se mantiene el interés por novillos especiales y vacas gordas. Para los ovinos, a la carne, el cordero 3.82, el borrego 3.70, los capones 3.43 y las ovejas $3.15. Bien, vamos a otra pausa, amigos, al retorno. Seguimos con más Suplemento Rural. Industrias, la puja entre oferta y demanda en el mercado de Hacienda se traduce en una operativa atípicamente baja para esta época. La industria parece decidida a cerrar el año con precios de compra bajos para comenzar a mejorar sus márgenes en el 2014. Mientras el productor trata de resistirse a vender sus ganados, pero el clima lo presiona, las lluvias que puedan llegar al comienzo de enero pueden ser determinantes para ver cómo se arma el mercado en el verano. Copagrán, la empresa cooperativa más presente en todo el litoral del país. De productores para productores, la mayor red de insumos agropecuarios, su mejor opción en la comercialización de su producción. Trabajamos para mejorar la competitividad de nuestros socios y clientes. Copagrán, insumos, semillas, logística, alimentos balanceados, asistencia técnica, agronómica y veterinaria. Copagrán. Porque estuvimos siempre, porque estamos ahora, porque estaremos mañana. De productores para productores. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info@jcpropiedades.com.uy. Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones, armado de mangueras hidráulicas en el acto, flexibles de todo tipo, mangueras para aire acondicionado, 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo, General Flores 422, Telefax 4542-2343.
Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola. Utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras, o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetros 68. Nuevo Surco. Cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo. Desde hace 25 años hemos venido desarrollando, registrando, formulando y comercializando herbicidas, insecticidas y fungicidas orientados al sector agrícola. Nuestro principal objetivo es proteger las inversiones productivas sin agredir el medio ambiente. Desde siempre apuntamos a la excelencia y por esta razón estamos permanentemente atentos y en búsqueda de procesos, tratamientos y productos usados actualmente a nivel mundial. Esta misma excelencia la buscamos en nuestros proveedores y distribuidores, junto con quienes diariamente trabajamos para preservar nuestro Uruguay natural. Tafirel es confianza. A la hora de asegurar, Banco de Seguro del Estado, Agencia Rosario, por el teléfono 4552-2332 o 4552-0431. Nutral. Somos una empresa de insumos y servicios. Contamos con técnicos de campo, consultores internacionales y laboratorio propio para análisis nutricionales, micotoxinas, pruebas de mezclado, análisis de minerales, con tecnología NIRS y espectrofotometría de absorción atómica. Consulte y le brindaremos la opción más rentable para su establecimiento, elaborado con materias primas nacionales. Nutral. Nutrición aplicada a la producción animal. Ruta 5, kilómetro 36400. Canelones. Teléfono 4335-8130. Tarariras 4574-4896. El departamento está distinto. Apuesta de futuro. Abriendo puertas. Encuentro mágico. Concretando ideas. Trabajo de todos. Colonia Mueve. Indumex, más de 20 años de experiencia y todos los servicios que usted pueda necesitar. Cambio de moneda extranjera, cobranza de facturas, cajero Banred y mucho más. Lo esperamos con la mejor atención en un amplio horario. En el shopping. Indumex. Empresa cambiaria. Servicentro Eso Colonia, Tecaldín Sociedad Anónima, minimercado, venta de supergas, cambio de filtros, aceites, reparto de combustibles a su establecimiento. Ubicado en Ruta 1, General Flores, abierto las 24 horas, teléfono 4522-1888. Estación de servicio Eso, siempre al servicio del productor. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tarariras usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes. Todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Talleres de Vinacqua, herramienta de fuerza.
Reparaciones, inyección diésel, hidráulica, importación de maquinaria agrícola, servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres Bevilacqua, Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres Bevilacqua, herramienta de fuerza. El Sistema Nacional de Emergencia será estricto en la fiscalización del decreto que prohíbe hacer fuego al aire libre desde el 1 de diciembre al 15 de abril. Su presidente, Diego Canepa, dijo que apelará a sanciones severas. Buenos días a todos y a todas. Desde hace alrededor de 5 años nosotros hemos comenzado, y en este periodo de gobierno se consolidó desde el año 2010, de realizar en el marco del Sistema Nacional de Emergencia una campaña de prevención y de alerta en lo que significa los incendios forestales en esta etapa del año. Fundamentalmente porque por lo que significa el comienzo del verano y por lo que significa la actividad turística y el inicio de actividad turística, con lo que eso implica del cambio y el traslado que existe en nuestro país, en el aumento de población que tiene el país en los próximos meses, y también por el aumento de actividades que existen en ese tema. Ha habido una mejora sustancial año tras año en la capacidad de respuesta, y ha habido una mejora en la concientización de la población de lo que significa el tener que tener la prevención y las capacidades de cuidado para no llegar a tener y lamentar un incendio forestal de características que pueden llegar a ser devastadoras. En nuestro país el último año disminuyó un 13% entre el año 2012 y 2013, lo que fue con respecto al año anterior la cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales. Pero igual es un número importante de hectáreas afectadas, llegando a 5.240 hectáreas en todo el país. Esto es un 13% menos de las 5.990 hectáreas, pero sigue demostrando que es un problema importante. Vamos a hacer cumplir estrictamente el marco legal que se establece en estos casos. Como ustedes saben, hay un decreto que establece que a partir del 1 de diciembre de cada año, esto es hace apenas 12 días, y hasta la segunda quincena de abril del siguiente año queda prohibido absolutamente la realización de fuegos y quemas de cualquier tipo al aire libre en todo el territorio nacional. Vamos a ser estrictos en el cumplimiento y en las sanciones que están previstas tanto a nivel administrativo como a nivel penal en este tema, por la que puede ser la imperencia, la imprudencia en el manejo de estos temas. Es que cada año estamos un poco mejor en la capacidad de prevención y de atención a una situación de emergencia, en el caso de incendio forestal, porque se están elaborando, por ejemplo, dentro de la gestión de riesgo de los centros departamentales de emergencia y dentro de la gestión de riesgo que ha llevado adelante el Sistema Nacional de Emergencia, los mapas de riesgo de incendio forestal. La Dirección Nacional de Bomberos con los centros coordinadores han seleccionado los lugares de mayor riesgo de incendios y ya se han construido en los últimos 2 años más de 70 kilómetros de cortafuegos, que son zonas libres de combustibles, de combustible. Estamos hablando de madera, de suciedad, de combustible que pueda haber en el propio lugar, que impiden la propagación del fuego y pueden utilizarse como vías de acceso y de evacuación. Me parece importante también contar con lo que es el compromiso permanente de la Fuerza Aérea Uruguaya todos los años en la coordinación cada vez que iniciamos este plan de prevención de incendios forestales. El compromiso de ANCAP, que es el que nos, en un acuerdo con el Sistema Nacional de Emergencias, nos apoya permanentemente en este tema también, pero la Fuerza Aérea Uruguaya, en conjunto con bomberos, va a realizar, como todos los años, últimos años, y coordinado, un plan de vuelos regulares de vigilancia y detección de incendios. A partir del lanzamiento de este plan, durante todo el verano va a estar monitoreándose de manera aérea con vuelos regulares, que son en 4 zonas, que el Uruguay está totalmente preparado. Tenemos los elementos de prevención, tenemos la capacidad de gestión y tenemos la capacidad de respuesta ante cualquier suceso, pero necesitamos la ayuda de los ciudadanos y las ciudadanas, que respetemos las normas, que seamos conscientes que está en juego, en primer lugar, la vida humana, en segundo lugar, lo que es una industria, la industria forestal en este caso, la industria turística en la costa del país, y también puede tener un enorme impacto económico en nuestro país, que debemos preservar para seguir manteniendo los niveles de bienestar que queremos tener en nuestra sociedad. Bien, vamos a continuar con valores, vamos a la reposición, también tomamos referencia a la Asociación de Consignatarios de Ganado.
Para terneros hasta 140 al kilo 2.06, terneros de 141 a 180 al kilo 2.03, terneros de más de 180 al kilo 1.90, los novillitos de 201 a 240 al kilo 1.82, los novillos de 241 a 300 al kilo 1.78, los novillos de 301 a 360 al kilo 1.72, los novillos de más de 360 al kilo 1.65, las terneras hasta 140 al kilo 1.92, las terneras de 141 a 200 al kilo 1.87, las vaquillonas de 201 a 240 al kilo 1.69, las vaquillonas de más de 2.40 el kilo 1.60, vaquillonas y vacas preñadas la pieza 519, las vacas de invernada el kilo 1.39 y las piezas de cría 346 dólares. Mercado que se encuentra con pocas operaciones. Les cuento acerca de la reposición, tomamos como referencia los remates de pantalla del lote 21, el ternero Holando, cotiza de promedio 1.46 y los novillos de 1 a 2 años Holando, $1.47. Bien, amigos, vamos a otra tanda. Al retorno lo hacemos con el director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Reposición. En el mercado de reposición, en los remates por pantallas de la semana pasada, hubo un leve ajuste a la baja en valores, pero a cambio hubo alta colocación. La categoría del ternero promedió $2.04 en lote 21 y $1.96 en pantalla Uruguay. El departamento está distinto. Apuesta de futuro. Abriendo puertas. Encuentro mágico. Concretando ideas. Trabajo de todos. Colonia Mueve. En diciembre, precios de fiesta en Barraca Río Uruguay. Andamios tubulares, $220 dólares. Puntal telescópico, $23 dólares. Oferta válida hasta el 31 de diciembre, hasta agotar stock. Samuel Bertón, 2115, teléfono 4522-0966, 4522-4212. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. El plan global del Banco de Seguros se ajusta a vos. Y eso significa que tu seguro ahora es más conveniente. Porque el costo no solo va a depender del modelo y el año del vehículo. También va a depender de vos, de tu edad, de la zona en donde circulás o la cobertura que necesites. Infórmate sobre ajustes en este y otros planes con tu asesor de confianza en las oficinas del BSE en todo el país por el 1998 o en bse.com.uy. Plan global del Banco de Seguros. El seguro con más y mejores beneficios. Galpones para todo tipo de infraestructura, tanto agrícola, industrial y comercial. Somos un producto nacional con una planta de elaboración de 4.000 metros cuadrados. Galpones Ultrastar, con los mejores precios del país, seguros, fuertes y de alta estética. Ultrastar, los galpones del Uruguay. Indumex, más de 20 años de experiencia y todos los servicios que usted pueda necesitar. Cambio de moneda extranjera, cobranza de facturas, cajero Banred y mucho más. Lo esperamos con la mejor atención en un amplio horario. En el shopping. Indumex, empresa cambiaria. En Santa Elena sabemos lo que hacemos. Santa Elena posee una moderna planta de producción de vacunas bacterianas y virales que está equipada con tecnología de última generación. Contamos con un sistema automatizado de monitoreo y de control de los procesos de fermentación que nos permite optimizar de forma continua los procesos de producción de antígenos. Hemos incorporado una serie de procesos de purificación y de concentración de los antígenos vacunales que nos ha permitido mejorar la calidad y la eficacia de nuestras vacunas. En Laboratorios Santa Elena, la garantía de calidad está en la calidad de su gente. Copagrán, la empresa cooperativa más presente en todo el litoral del país. De productores para productores.
la mayor red de insumos agropecuarios, su mejor opción en la comercialización de su producción. Trabajamos para mejorar la competitividad de nuestros socios y clientes. Copagrán, insumos, semillas, logística, alimentos balanceados, asistencia técnica, agronómica y veterinaria. Copagrán, porque estuvimos siempre, porque estamos ahora, porque estaremos mañana. De productores para productores. Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones. Armado de mangueras hidráulicas en el acto. Flexibles de todo tipo. Mangueras para aire acondicionado. 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo. General Flores 422. Telefax 4542-2343. A la hora de asegurar, Banco de Seguros del Estado, Agencia Miguelete, por el teléfono 4575-2049 o 4575-2505. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Venta de materiales áridos, traslado de carga pesada, compensación de suelos, demoliciones, excavaciones, compactaciones, nivelación, construcción de lagos, tajamares, fraccionamientos, etc. 1993-2013. José Valle y Ordóñez 603, teléfono 4522-4427. 098-835-752. Transportes El Orejano SRL. 20 años de trayectoria. Si usted desea tener financiación para su casa propia, ampliar o refaccionar, nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información. Visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o nuestro mail info@jcpropiedades.com.uy. Gente de campo. Con el director Francisco Casanelo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dialogamos acerca de las directrices departamentales. Se están llevando adelante la categorización de ciertos padrones y bueno, la consulta viene acerca de cómo conviven lo rural con lo urbano. Como la problemática es como tú la planteas correctamente. Nosotros vemos que ahora estamos trabajando en contacto, por ejemplo, con el director de ordenamiento y planificación de la Intendencia, el doctor Miguel Asqueta, y hemos estado tratando estos temas. Por el artículo 30 que se aprobaron las directrices departamentales, los productores tienen la posibilidad de volver a su situación anterior, aquellas áreas declaradas suburbanas o urbanas, volver a su situación anterior. Pero eso son temas, como tú decías, privativas de cada persona y con los intereses que pueda tener cada persona. Con lo cual, una vez finalizado ese periodo, puede haber, lo que tú decías, que quede como un puzzle, todo raro, hay un puzzle raro, en el cual se entremezclen padrones rurales con padrones suburbanos. Eso puede suceder, lo cual no es bueno
para nada, para el sistema no es bueno. Es una situación, bueno, que no sé cómo se irá a definir, pero es cierto lo que tú decís. En esas situaciones, dada la normativa actual, los que se dedican a la producción agropecuaria, sobre todo a los cultivos agrícolas, se verían impedidos por ahora de aplicar los productos que hoy tenemos registrados en el Ministerio de Ganadería, salvo aquellos productos que son muy poquitos y recién se está iniciando de acción biológica. Pero eso recién la investigación en todo el mundo y recién acá se está iniciando. En un futuro tú me dirás, bueno, en un futuro capaz que sí, con esos productos de acción biológica se pueda resolver el tema, pero el tema es hoy. Y es cierto, no hay una... Hoy por hoy se está analizando la temática dentro del Ministerio de Ganadería, no hay una definición todavía al respecto, pero sí se está, el tema es de preocupación y bueno, y se verá a ver llegar la mejor solución para todos. Bien, vamos a repasar ahora los precios de la granja y las referencias de esta semana. Para suinos en pie puesto en planta, el cerdo gordo cotiza de mínimo 34, de máximo 38 pesos el kilo. El cachorro 37 de mínimo, 40 de máximo el kilo. El lechón 80 pesos de mínimo y 90 de máximo. Para aves, categorías pollo en pie 36 pesos el kilo y el pollo faenado 51 pesos el kilo. Para los categoría bebé, la carne 11 la unidad, postura blanca 12, la postura color 12 pesos la unidad. Para conejos, al minorista, precio promedio en pesos uruguayos en pie 45 y el faenado 140 más impuestos. Para los huevos, cajón de 30 docena, tamaño grande de 55 a 62 gramos a levantar de granja. El blanco cotiza por cajón 930 de mínimo, 960 de máximo y el color 960 pesos de mínimo, 990 de máximo. Para la miel y sus promedios, el mínimo es de $2.10, el máximo de $2.20 y la cera virgen cotiza $5 de mínimo y $5.50 como máximo. Bien, vamos a la última tanda, amigos. Ya volvemos con el final de Suplemento Rural. INAC, el Instituto Nacional de Carnes, está monitoreando la caída de precios en el mercado de haciendas gordas, vacunas, ante bajas que aparentemente no responden a una depresión de los valores del mercado de exportación. Si se encuentra alguna anomalía, se asesorará al Poder Ejecutivo sobre este tema, reveló el vicepresidente del INAC, Fernando Pérez Abella. Exportadores. Desde la Unión de Exportadores se ve con preocupación la falta de un acuerdo con la Unión Europea, a tan solo 15 días para que caigan los beneficios arancelarios que tiene Uruguay con el bloque. Talleres de Vilacqua, herramienta de fuerza. Reparaciones, inyección diésel, hidráulica, importación de maquinaria agrícola. Servicio autorizado de camiones y buses Volkswagen. www.talleresbevi.com.uy. Que el trabajo nunca se detenga. Talleres de Vilacqua. Los Espinillos y Los Teros. Teléfono 4542-3087. Carmelo. Talleres de Vilacqua. Herramienta de fuerza. A la hora de asegurar, Banco de Seguros del Estado, Agencia Carmelo, por el teléfono 4542-6815 o 4542-5656. Nuevo Surco dispone de raciones, semillas, fertilizantes. Baje el riesgo agrícola, utilice el asesoramiento técnico, buenos insumos, coberturas de precios y seguros climáticos. Lo esperamos en nuevas oficinas y depósitos en Ruta 22, kilómetro 23500, Tarariras o en su sucursal de Rafael Peraza, Ruta 1, kilómetros 68. Nuevo Surco, cada vez más servicios, cada vez más cerca. También en internet, www.nuevosurco.com. Nuevo Surco, para el campo todo.
Castellano Hermanos, tornería y fábrica de conexiones. Armado de mangueras hidráulicas en el acto. Flexibles de todo tipo. Mangueras para aire acondicionado. 35 años de experiencia avalan nuestra calidad y responsabilidad. Castellano Hermanos en Carmelo. General Flores 422. Telefax 4542-2343. A la hora de asegurar, Banco de Seguros del Estado. Agencia Tarariras, teléfono 457-42816 o 457-42946. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info@jcpropiedades.com.uy. BKT, reconocida y probada en el mercado de neumáticos agrícolas. BKT, creciendo junto al agro. Pídalos en su distribuidor de confianza. Barraca Río Uruguay es la preferida. En diciembre, precios de fiesta en Barraca Río Uruguay. Zika Fill Clásico 20 litros más 4 litros, 2.040 pesos. Cielo Raso Zika 20 litros más 4 litros, 1.375 pesos. Oferta válida hasta el 31 de diciembre, hasta agotar stock. Samuel Bertón 2115, teléfono 4522-0966, 4522-4212. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Si lo que está buscando es un buen servicio, insumos agropecuarios o comercialización para su producción, en la Sociedad de Fomento Rural de Tarariras usted encontrará todo eso con la mayor responsabilidad y transparencia posible. Disponemos de ferretería, carpintería rural, equipos de riego, bazar y vestimenta, sección veterinaria, planta de raciones, planta de silo, planta de semillas y fertilizantes, todo respaldado por un servicio agronómico y veterinario. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, siempre al servicio del productor y rumbo a los 100 años. Nutral. Somos una empresa de insumos y servicios. Contamos con técnicos de campo, consultores internacionales y laboratorio propio para análisis nutricionales, micotoxinas, pruebas de mezclado, análisis de minerales, con tecnología NIRS y espectrofotometría de absorción atómica. Consulte y le brindaremos la opción más rentable para su establecimiento, elaborado con materias primas nacionales. Nutral. Nutrición aplicada a la producción animal. Ruta 5, kilómetro 36400. Canelones. Teléfono 4335-8130. Tarariras 4574-4896. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Venta de materiales áridos, traslado de carga pesada, compensación de suelos, demoliciones, excavaciones, compactaciones, nivelación, construcción de lagos, tajamares, fraccionamientos, etc. 1993-2013. José Valle y Ordóñez 603, teléfono 4522-4427, 098-835-752. Transportes El Orejano SRL, 20 años de trayectoria. Gente de campo. Bien, y sin aguas para adelante, amigos, conocemos el pronóstico de este próximo fin de semana.
Y vamos a contarles cómo estará el clima mañana, soleado, con una máxima de 32 grados y una mínima de 23 grados. El domingo también soleado, máxima 33 grados, mínima 23 grados. El lunes, mayormente soleado, máxima 34 grados, mínima 22 grados. Les adelantamos que quizás algún agua aparezca el 31. Vamos a la pizarra, conocemos nuestra plaza financiera local. Indumex, más de 20 años de experiencia y todos los servicios que usted pueda necesitar. Cambio de moneda extranjera, cobranza de facturas, cajero Banred y mucho más. Lo esperamos con la mejor atención en un amplio horario. En el shopping. Indumex. Empresa cambiaria. Y ahora sí, la cotización de las principales monedas: el dólar, 21 pesos con 15 a la compra, 21 con 65 a la venta. El peso argentino, 1 peso con 75 a la compra, 2 pesos con 75 a la venta. El real, 8 pesos con 10 a la compra, 9 pesos con 60 a la venta. Y el euro, 28 con 75 a la compra, 29 con 80 a la venta. Bien amigos, llegamos al final de otra entrega. Les quiero agradecer vuestra compañía y desearles un feliz año 2014. Queda siempre los buenos recuerdos, quedan siempre las metas alcanzadas, queda todo eso como semilla de un año bueno que está por comenzar. Que tengan ustedes unas felices fiestas. Nos reencontramos el próximo viernes, año 2014, aquí por Canal 3 Colonia.